Para mí la Biblia Review es uno de los referentes históricos del pensamiento crítico y además uno de los que más consistentemente ha sabido durar a lo largo del tiempo manteniéndose justamente como ese punto de referencia necesario para todas las personas que queremos pensar el mundo de manera crítica, inteligente y con un grado de exigencia intelectual como se han visto pocos. Creo que es interesante porque tiene una capacidad extraordinaria para aportar conocimiento desde todas las perspectivas, con una visión global, una visión de conjunto, una visión que es muy difícil, de hecho, de encontrar en nuestros días. Es una revista en la que uno puede encontrar reflexiones, artículos sobre todo lo que está sucediendo en cualquier punto del planeta y al mismo tiempo tiene y ha tenido siempre una capacidad extraordinaria para innovar en el terreno teórico, en el terreno conceptual, en el terreno justamente que aúna la reflexión crítica con una capacidad de indagación empírica, de indagación en los cambios materiales del mundo actual, como se conocen pocos. Bueno, creo que la gente debería suscribirse primero porque hace una apuesta de extraordinario valor en el mundo en que vivimos. La New Left continúa apostando por el papel, continúa apostando por un soporte material que es de acceso, que rompe con la brecha digital y porque es un proyecto que su grado de exigencia y de calidad hace que tenga una cierta tendencia, digamos, a ser propio de públicos minoritarios y si no asumimos esta parte del coste a la hora de conseguir sostener materialmente esta revista, nos estamos arriesgando a que nos falle una pieza, que es aquella que le da el paso de acceso a las personas que quieren formarse en los niveles más elementales hasta poder con ello llegar a la excelencia intelectual que caracteriza esta publicación. Justamente me parece que es la parte necesaria que tiene que complementar a la suscripción. Es decir, si nosotros, por una parte, entendemos que tenemos que hacer este esfuerzo, es precisamente porque es lo que facilita luego la difusión masiva. Es decir, estar suscrito es lo que da sentido a que se mantenga, nos guste que no, la gratuidad total. Lo que comporta como riesgo muchas veces es una precarización enorme de las industrias de la cultura y de la gente que tiene que, de alguna manera, ganarse la vida. Por lo tanto, las suscripciones lo que garantizan es justamente una redistribución, es que ese bien común pueda ser disfrutado por quien más lo necesita a menor coste y que quien más puede aportar a ello por sus condiciones personales, pues justamente hace posible un proyecto que, ya digo, aúna esa excelencia intelectual con la posibilidad de alcanzar una difusión masiva.